Buenas tardes. Agradecemos a quienes continúan en esta transmisión y a quienes se acaban de incorporar, sean bienvenidos. Seguimos con las actividades del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril en el marco del Encuentro Diálogos. Damos inicio al tercer panel dedicado a la relación del ferrocarril y territorio para hacer la presentación de nuestros ponentes. Cedo la palabra a la maestra Tere Márquez, ¿quién será la moderadora de este panel? Muchas gracias, Isabel. Pues bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Tenemos como participantes a la doctora Juana María Rangel Vargas, al doctor Arturo Valencia y a la arquitecta Mónica Tobón. Todos los tres nos van a presentar ejemplos de historias del ferrocarril conforme a su relación con el territorio. La primera en presentarnos ahora una ponencia sobre los ferrocarriles de Caubil en la península de Yucateca es la doctora Juana María Vargas Rangel Vargas. Ella obtuvo el grado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con un diplomado en gestión de patrimonio y turismo cultural otorgado por el CIESAS. Y bueno, es en realidad bienvenida a casa. Ella estuvo con nosotros más de una década trabajando en el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Durante estos años también ha sido maestra universitaria, tanto en licenciatura como en posgrado en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Muchísimas gracias, Juanita. Por favor, comienza tu presentación. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento es pues para el comité académico y organizador, para todo el equipo del CEDIF y por supuesto para la maestra Tere. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Y denme, por favor, unos breves minutos. Bueno, tiene que ser esta. Denme un segundo. Y bueno, espero que ya se esté compartiendo. Déjenme pasarla a presentación como tal. Exacto. Okay. ¿El audio está bien? Bueno, pues esta ponencia que hoy tengo el gusto de compartir, pues surge en una versión preliminar de uno de los capitulados de la tesis doctoral, donde se dio una aproximación. Se presentó como uno de los estudios de caso este tendido de rieles portátiles en Yucatán. De tal manera que hoy, estoy presentando una parte de una investigación más amplia que sigue su curso, que se sigue enriqueciendo a fin de contribuir a la comprensión de la adopción de esta tecnología en la historia del transporte en México. Puntualizo además que el periodo de estudio corresponde a la época de auge en que este transporte acompañó el proceso productivo en las haciendas henequeneras. Bueno, y no obstante, sabemos que aunque han perdido protagonismo justamente ante otros medios de locomoción, pues se mantienen.
El título, como ustedes lo ven, es Ferrocarriles privados en la península de Yucatán, vías de caudil para la agroindustria nequenera en el periodo de 1880 a 1907. Doy en primer lugar un espacio a las fuentes que han acompañado este proceso investigativo. Básicamente, pues, como ustedes pueden ver, espacios tanto públicos como bibliotecas particulares, donde he encontrado fuentes primarias y bibliografía especializada sobre la tecnología de caudil, como son libros, estadísticas, anuarios, artículos de revistas, boletines, catálogos de la empresa de caudil y, por supuesto, mapas, fotografías, entre otros. Y bueno, empiezo en primer lugar haciendo una definición muy breve, muy concisa de qué es un ferrocarril privado de caudil o qué es una línea de transporte privado. Y es necesario identificar estas características técnicas, sobre todo para diferenciarlo de los troncales y los ramales de jurisdicción federal. Básicamente, en la década de 1880 se importó desde Francia un sistema de vías muy angostas de 50 centímetros y 60 centímetros que se ensamblaban y eran portátiles de bajo costo y de particular interés para las explotaciones agrícolas y mineras. Los ingenieros señalaron en este momento, a finales del siglo XIX, que se trataba de una imitación creativa de la esencia tecnológica del ferrocarril. Era un ferrocarril a escala. Su diseño estaba basado en el principio de la división de las cargas y en un fraccionamiento razonado a partir de un gran número de vehículos pequeños que proporcionaban una importante reducción al esfuerzo del desplazamiento, ya fuera por tracción animal o por el arrastre de una pequeña locomotora. Y bueno, ¿por qué son privados? En 1882, la Secretaría de Fomento en México establece que una línea particular era aquella que estaba dedicada al transporte interno y básicamente se conocían como vías de caudil. Estaban en una propiedad privada y era justamente el propietario, ya fuera el hacendado o el minero, el responsable de financiar la adquisición de todos sus materiales para su construcción y su funcionamiento, o sea, la vía de caudil, la compra del material rodante y demás accesorios para su tren. En ese sentido, bueno, pues presento este mapa de la península de Yucatán, donde podemos observar troncales, los ramales y de los cuales ya han hablado, ¿no?, en la mesa del día lunes, y por supuesto también este entramado de ferrocarriles privados o ferrocarriles de caudil. En las líneas rojas tenemos troncales y ramales, y sobre esta simbología de líneas negras que se alcanzan a ver allá, pues justamente son los ferrocarriles de caudil. Bueno, esto es hacia 1895, cuando la inserción plena de la fibra del NQN en el mercado internacional, bueno, logró que ya se pusieran en marcha también estos troncales hacia los partidos donde se concentraban las haciendas con los cultivos más extensos. Para fortalecer entonces ese corredor de comunicación que brindaban esta red peninsular, a razón del número de haciendas activas y pues en la búsqueda también de lograr una mayor productividad para la agroindustria en general, la élite local completó esta red peninsular pues con la tecnología de caudil. Y los datos oficiales hacen notoria esta elección, puesto que para este mismo año, ¿no?, las troncales y ramales suman 800 kilómetros de longitud, pero ya se habían construido 714 kilómetros de vías reconocidas jurídicamente como portátiles. Y en la siguiente década, la longitud de las vías portátiles aumenta considerablemente, alcanzando en 1907, según el anuario estadístico, 2.000 kilómetros. Esto significa que para este tiempo, Yucatán va a tener una operación, una red férrea de cerca de 3.000 kilómetros,
donde la tercera parte lo constituyen, justamente como he dicho, troncales y ramales, y donde el grueso del tendido férreo lo están conformando el sistema de Caubil con vías que fortalecen la agroindustria del Henequén. Por lo tanto, pues bueno, este kilómetro referido nos indica que una red de transporte con estas características resultó mucho más eficiente y con mayores implicaciones en la productividad de la actividad económica principal de la península. Como podemos ver en esta diapositiva, estamos dándonos cuenta que Yucatán es un caso ejemplar del aprovechamiento de la tecnología de Caubil en nuestro país. Si bien es cierto, esta adopción de ferrocarriles privados se incorporó a diferentes estados de la República, principalmente en el centro del país, para apoyar la industria o la agroindustria del azúcar, de la caña de azúcar, la agroindustria del pulque. En el caso de Yucatán, se observa que ninguna otra entidad registró un trazado tan denso por unidad de superficie. Es muy importante destacar, bueno, pues que el terreno de la península pues no presenta pendientes mayores, pues según los ingenieros, al 1%, y por ausencia de ríos y arroyos, pues el tendido de rieles resultó más económico que en otras regiones de México. Además, y nuevamente en relación a la superficie plana del territorio, pues es notorio detectar que el 95% de los trazados registrados en la categoría de ferrocarriles particulares y portátiles, la tracción animal fue la principal fuerza motriz, por lo que el empleo de las locomotoras de vapor fue casi nulo, precisamente por no existir la necesidad de transitar sobre pendientes inclinadas. No obstante, también los testimonios de la época indican que fue necesario considerar una infraestructura mínima, y con ello se refieren a un lecho, ¿no?, que se incorporó, bueno, pues adecuando dando mayor estabilidad a la ruta que se tendía, ¿no?, dependiendo de la longitud de cada una. Déjenme avanzar. Perdón. Y bueno, pues creo que me faltó una. En el transporte privado para la agroindustria henequenera, o sea, en la modernización del transporte, diversos estudios coinciden en señalar que la mecanización se efectuó al introducir rieles y material rodante del sistema de Caubil para acompañar todos los procesos productivos, el cultivo, la producción y la comercialización. La descripción que brinda un boletín de agricultura publicado en 1903 puede ayudar a comprender la interacción entre el transporte mecanizado y las áreas en donde se desarrollaban las actividades. En dicho boletín se describe que rieles portátiles, carros plataformas y mulas estaban incorporados a las plantaciones para agilizar la carga de las pencas recién cortadas, pero también estaban instalados en los edificios destinados para la extracción de la fibra, en las áreas de limpieza, en las de secado, en donde se ubicaba la prensa embaladora y en los de almacenamiento del producto. Los rieles portátiles debían colocarse pues también en el camino para asegurar el traslado de la fibra hasta las estaciones del tren y después pues hacia el mercado. Y bueno, desde los campos de corte, las plataformas trasladaban esas pencas hasta la sección donde se ubicaba la máquina de raspa, por ejemplo, y una vez que llegaban los carros, los trabajadores comenzaban el proceso de la extracción de la fibra, y un vehículo debajo de la máquina de raspa atrapaba todo el desperdicio, y por la misma vía, dichos carros eran conducidos hasta el área de tirado. Es decir, todo un proceso productivo que acompañaba justamente esta agroindustria henequenera. Y bueno, el sistema de Caubil, conjuntamente con las innovaciones tecnológicas en maquinaria, equipo e implementos agrícolas, fueron un factor clave de productividad para el Henequén.
Por un lado, pues la reducción del tiempo de transporte entre el corte y la desfibradora aumentó su rendimiento y calidad, y al mismo tiempo se mejora la capacidad de carga por cada unidad de transporte, ¿no? Al usar estas plataformas, y un mayor número de hojas, bueno, pues son, satisfacen también la demanda de cada una de las áreas de producción. Se garantiza además, tal como lo ha señalado en diversos estudios CUNS, el flujo regular de las pacas de Nequén hacia las estaciones del ferrocarril y rumbo al muelle en el puerto de Progreso para la exportación. Y en cada plataforma de Caubil pues, se podían conducir hasta 10 pacas de 180 kilos cada una. Finalmente, esta noción de regularidad, en donde mayores volúmenes del producto cubrieron la demanda, pues debió haber sido esencial para mejorar su competitividad en el plano internacional. En este contexto, la elección del material rodante o de los vehículos de Caubil que circularon sobre las vías portátiles en Yucatán fue esencial y responde a la actividad propia desarrollada y del tráfico de mercancías que por ellas debía circular. Esto es, los vehículos debieron satisfacer necesidades específicas de una industria como la nequenera. Ahora, ¿qué material rodante se incorporó al proceso productivo? Pues desde el punto de vista comercial, existe un vasto catálogo de vehículos de Caubil que daban respuesta a cada actividad productiva. Esto es, se adicionaba a cada unidad de transporte elementos técnicos de acuerdo a las características por tipo de producto, tales como el peso, el tamaño, la fragilidad, periodo de vida, entre otros. Y la elección del material rodante, pues depende de si la carga era general o si requería un equipo especializado. ¿Cuáles son estos vehículos entonces que se usaron para la transportación del Nequén? Bueno, pues existen descripciones generales, ¿no?, de las cuales nos vamos a apoyar. Y, bueno, pues por las características físicas del Nequén, pues es una planta resistente y de fácil manejo. Entonces, tanto las pencas como la mercancía final se transportaron en un carro sencillo conocido como la plataforma, el cual resultó idóneo y multifuncional, puesto que al mismo tiempo que acarreaba las pencas, también trasladó las pacas de Nequén e incluso sirvió para movilizar pasajeros. Estoy hablando principalmente de los trabajadores. De acuerdo a la clasificación que ofrecen los catálogos de Caubil de 1890 y de 1900, los coches plataforma fueron el vehículo, bueno, era un vehículo plano y de tipo básico. No tenía ninguna pared lateral y aunque tuvieron usos diversos, estaban destinados principalmente al transporte de material en bloque, sobre todo mercancías prefabricadas. Entonces existen dos modelos, el que corresponde a un vehículo de 1,25 m de largo por 80 cm de ancho, que usa 4 ruedas y que tiene un soporte de carga de 2,000 kilogramos, y otro que tenía 3 m de largo por 1,20 de ancho, que se apoyaba en 8 ruedas con una capacidad de carga de hasta 9,000 kilogramos. En los catálogos referidos se observa además que el precio de venta del vagón plataforma corresponde a uno de los vehículos más económicos que se podían adquirir por lo que fue la empresa de Caubil. Esto es, un vagón plataforma tenía un costo promedio de lo que se podía con lo que podías adquirir una máquina sembradora. Y como punto comparativo, pues una plataforma con más elementos tecnológicos, como la destinada a transportar pulque o caña de azúcar, doblaba el precio de las que se usaron para transportar el Nequén. Hay que agregar también que el vagón plataforma, o la plataforma, como se le denomina comúnmente, resultó funcional para toda clase de mercancías, materiales y equipos, pues se movilizaban sobre él también artículos de primera necesidad, de lujo para la familia y el dueño de la hacienda, y equipo para incrementar la productividad, como lo fueron bombas, molinos, calderas, máquinas para desfibrar, combustibles y demás insumos. Y bueno, por su parte, el vehículo que apoyaba las tareas de limpieza de la fibra tenía una forma de canoa y se le conocía como la bagacera. Era un vehículo,
un transporte pues indispensable en la, en el proceso productivo, y otro que también adicionamos a esta de uso constante en la península de Yucatán va a ser un vehículo de recreo, ¿no?, que está utilizado por el propietario de la hacienda, por sus familiares, por sus amigos y pues también por el personal administrativo de la misma. Su capacidad en general era para 4 pasajeros y su valor comercial de un coche de recreo pues era más o menos similar al de adquirir una plataforma para transportar caña de azúcar. Bueno, un poco para que tengamos un esquema comparativo de usos de vehículos de Caubil. Y bueno, voy brevemente, ¿no?, como he citado en la ponencia, para dar algunas consideraciones finales de este avance sobre el que, cual llevamos esta investigación de cómo se adoptó los ferrocarriles portátiles en Yucatán, los ferrocarriles privados. Pues hay que subrayar, por supuesto, el papel de los hacendados en la inversión y aceptación de estos vehículos, ¿no?, tanto como es en la península como en el resto del país. Bueno, es un grupo privilegiado, ¿no?, el que participó en la compra de esta innovación, pues como una de las muchas acciones que llevaron a cabo para reactivar y modernizar sus espacios productivos. Ese interés estuvo marcado por su poder económico, pero también por un espíritu emprendedor para adoptar los progresos de la época, como han citado diferentes especialistas, ¿no?, historiadores sobre el tema, y también, bueno, por el objetivo de aumentar sus ganancias y la rentabilidad de sus actividades económicas. En segundo lugar, pues bueno, también hay que poner en relieve que uno de los efectos que tuvo la mecanización del transporte interno en la cadena de producción-distribución en la península, pues fue que pudo resolver las dificultades para trasladar de manera eficiente una materia prima clave que demandaba el mercado de exportación de ese momento de México. Al mismo tiempo, se han abonado elementos nuevos sobre las características técnicas de ese transporte, pues que permiten reconsiderar su importancia y su dinámica dentro del conjunto de operaciones que apoyó. Y hay que agregar también, por último, un aprovechamiento social de esta infraestructura, pues es importante dar cuenta que a la vez que los hacendados se beneficiaron con la instalación de un transporte privado, se estableció también una vía de comunicación local. Está claro que las líneas de Caubil se extendieron hasta la estación del tren para trasladar el producto hacia su comercialización, para subirlo a los vagones comerciales de las troncales y ramales, pero con ello pues no solo va a sumar ventajas a la circulación de mercancías, sino que moviliza a las personas residentes de las haciendas propias y vecinas. Muchas gracias. Pregunta, ¿hacemos las preguntas en cada una de las presentaciones? Isabel. Bueno, que las hacemos al final. Tenemos algunas felicitaciones de quienes nos acompañan. Pero sí, las preguntas las hacemos al final de cada una de las presentaciones. Quisiera felicitarte, Juana María, por tu presentación. De verdad, ha sido un gran aporte. Los ferrocarriles de Caubil son poco abordados y la verdad es que me he quedado impresionada por la investigación que tienes realizada. Te agradecemos mucho y continuamos. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, a continuación tenemos la conferencia del doctor Arturo Valencia, algunos antecedentes del Tren Maya. Voy a comentarles sobre el doctor. Él es investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Estudió la licenciatura en Economía y la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la propia UNAM, así como la maestría y el doctorado en Historia en el Colegio de México. Obtuvo el premio Salvador Azuela 2016 a la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su principal línea de investigación es la historia económica de México en el siglo XX, en particular la historia de los ferrocarriles después de la Revolución Mexicana. Ha impartido cursos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UNAM, el TEC de Monterrey y el Colegio de México. Entre sus últimas publicaciones destacan El descarrilamiento de un sueño, Historia de los Ferrocarriles Nacionales de México, 1919-1949, coeditado por la Secretaría de Cultura y el Colegio de México en 2017, así como Miguel Mancera, capítulo publicado en el Banco de México a través de sus constructores, 1917-2017, coordinado por la doctora Leonor Lugo y María Eugenia Romero Sotelo, en una edición de la UNAM en 2019. Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto la distancia, pero otra vez entre amigos, todos subidos en esta aventura del ferrocarril. El día de hoy voy a platicarles un poquito acerca de los antecedentes del Tren Maya. Me parece que es un proyecto que hay que estudiar con mayor profundidad, hay que comenzar a analizar, y precisamente porque es un tema muy diverso, con muchas vertientes, el día de hoy solo me voy a concretar a presentar algunos de los antecedentes, que es, yo creo, lo que menos se conoce, ¿no? Rápidamente nos enfrascamos en las críticas y en la polémica, pero no hemos analizado, creo yo, o se ha analizado de manera insuficiente esto de los antecedentes de este proyecto. Para no irme por las ramas, voy a leer un texto que preparé. Les voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Muy bien. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Ok? Sí, sí, le das formato de presentación. Sí, pues, ya está. Gracias. Ok. Bueno, el proyecto de construcción del Tren Maya, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, forma parte de una larga serie de proyectos de infraestructura creados para impulsar la actividad turística en el sureste mexicano. En particular, pretende reactivar el sistema ferroviario en la península de Yucatán, el cual quedó parcialmente suspendido desde 2007, cuando la compañía Ferrocarril Chiapas-Mayab dejó de prestar el servicio de carga y pasajeros. Además de rehabilitar y modernizar las vías existentes, el proyecto pretende complementarlas con nuevas líneas que permitirán conectar zonas de la península que hasta ahora habían estado parcialmente aisladas, quedando al margen del desarrollo económico. A pesar de la oportunidad que representa una obra pública de esta magnitud, desde que se anunció el proyecto, este ha levantado una considerable cantidad de críticas de muy diverso tipo. La presente ponencia pretende mostrar solamente los antecedentes del proyecto y sus características principales. Y al final apuntaré algunas de las críticas que ha despertado. Hacia finales de la década de 1960, el desequilibrio externo que padecía la economía mexicana impulsó al gobierno federal a encontrar fuentes adicionales de divisas que permitieran reducir el déficit de la balanza de pagos. Con este objetivo en mente, Rodrigo Gómez, director del Banco de México entre 1952 y 1970, estableció una serie de fideicomisos que permitirían canalizar crédito público hacia actividades consideradas prioritarias para la captación de divisas. Entre estos fideicomisos se encontraban el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, FIRA, el Fondo de Operación Bancaria para la Vivienda, FOBI, el Fondo de Equipamiento Industrial, FONEI,
el Fondo para el Desarrollo Comercial, FIDEC, y el Fondo para el Fomento de las Exportaciones, FOMEX. Debido a la enorme importancia que se concedía al turismo como actividad captadora de divisas, el Banco de México constituyó dos fideicomisos específicos para el sector: el Fondo de Garantía y Fomento del Turismo y el Fondo de Promoción de Infraestructura Turística, los cuales fueron fusionados en 1974 para crear el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. El FONATUR tendría entre sus tareas promover el crecimiento de la inversión turística en el país a través de distintas herramientas como la elaboración de estudios de factibilidad, el diseño de planes maestros para la creación de desarrollos turísticos, la compraventa de bienes inmuebles en zonas turísticas, la ejecución de obras de infraestructura y la urbanización necesaria para el impulso del sector. El primero de los proyectos impulsado desde FONATUR fue el del desarrollo turístico de Cancún, el cual comenzó en 1974 con una inversión de 40 millones de dólares, 50% aportado por el gobierno federal y otro 50% a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Cancún fue en su momento el programa más ambicioso en materia de urbanismo turístico en nuestro país e implicó un esfuerzo sin precedentes, pues hubo de construirse prácticamente desde la nada. El rápido desarrollo de este proyecto se vio reflejado en el acelerado crecimiento demográfico de la localidad, misma que pasó de 441 habitantes en 1970 a 167.000 hacia 1990 y 800.000 en la actualidad. Este crecimiento demográfico no hubiera sido posible sin la creación de fuentes de empleo que ofrecía el sector turístico, en particular el sector hotelero, cuya oferta pasó de 72 cuartos de hotel en 1974 a 100.000 entre Cancún y la Riviera Maya el día de hoy. El éxito del modelo de desarrollo turístico que impulsó FONATUR en Cancún lo llevó a tratar de replicarlo en otras regiones que ofrecían potencial turístico en destinos de playa. Así surgieron Ixtapa, Los Cabos, Huatulco y Loreto en las décadas de los 80 y 90, y luego Bahía de Banderas y Escuinapa después del año 2000. El éxito de los centros integralmente planeados, CIPS, como denomina FONATUR a estos macroproyectos de desarrollo, ha permitido impulsar la economía de regiones enteras del país que se encontraban escasamente pobladas y desarrolladas antes de la llegada del turismo. Si bien FONATUR se ha encargado de construir la infraestructura básica para poner en marcha cada uno de los CIPS, estos proyectos han requerido obras adicionales para aprovechar todo su potencial. Por ello, en el caso específico de Cancún y la costa de Quintana Roo, desde la década de los 80 se han planteado diversos planes para ampliar su captación turística, pues la mayor parte de sus visitantes no penetraban más allá de la costa, conformándose con el turismo de playa debido a la falta de infraestructura de transporte y a una escasa oferta regional de servicios turísticos. De este modo, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se construyeron obras de infraestructura que tenían como objetivo aumentar el número de visitantes a la península de Yucatán, y en 1992 se firmó el convenio constitutivo de la Organización del Mundo Maya, junto con Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. La Organización Mundo Maya tenía como objetivo impulsar el desarrollo turístico, cultural y ambiental de la región, conservando el patrimonio natural y cultural bajo un modelo de turismo sostenible que generara beneficios económicos a las comunidades. Aunque esta organización tenía el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y se realizaron reuniones periódicas de sus miembros, sus resultados fueron limitados. Posteriormente, durante el gobierno de Felipe Calderón, se planteó un nuevo proyecto de impulso turístico para la península a través del programa Pasaporte Mundo Maya, el cual tenía como objetivo alentar la visita a distintos sitios arqueológicos, quedando a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El proyecto incluía la apertura de museos de sitio, centros de atención a visitantes, plantas de tratamiento de aguas residuales y otros servicios para facilitar la estancia de los turistas. A pesar de su perfil eminentemente cultural,
El proyecto fue calificado por sus críticos como salvajemente neoliberal, pues se decía que pretendía realizar despojos de tierras en las zonas aledañas a los sitios arqueológicos, por lo que fue abandonado con el cambio de sexenio. Fue hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto que se planteó un proyecto de transporte ferroviario ligado al impulso turístico en la región. Desde el primer día de su gobierno, Peña Nieto anunció el regreso del servicio de trenes de pasajeros, el cual había quedado interrumpido después de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, iniciada en el sexenio de Ernesto Zedillo y concluida durante el de Vicente Fox. La nueva administración planteó la construcción de 3 líneas férreas para trenes de alta velocidad de doble vía, mismas que correrían de la Ciudad de México a Toluca, de la Ciudad de México a Querétaro y una última que conectaría Mérida con Punta Venado al sur de Playa del Carmen, Quintana Roo. Este último proyecto, denominado Tren Transpeninsular, tendría una longitud de 336 kilómetros de vía rápida en su primera fase, con velocidades promedio de entre 160 y 180 kilómetros por hora, conectando Mérida, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cobá y Punta Venado, con un costo aproximado de casi 18 mil millones de pesos, siendo financiado con inversiones públicas y privadas. Además, se preveía una segunda etapa en la que se contemplaba construir una línea de Campeche a Progreso y otra de Cancún a Tulum. Este proyecto tendría una vida breve debido a la caída de los precios de la mezcla mexicana de petróleo de exportación experimentada a partir de junio de 2014, la cual obligó a un importante recorte del gasto público en 2015 y a la cancelación definitiva del tren transpeninsular. La cancelación del tren transpeninsular causó una oleada de críticas por parte de actores económicos nacionales y locales que veían con expectativa las oportunidades de inversión que este ofrecía. Además, se calcula que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gastó más de 500 millones de pesos solo en los estudios previos a la construcción, información que después resultó inservible. Por cierto, el presupuesto original programado para este proyecto para los años 2013 y 2014 era de solo 10 millones de pesos, lo cual suscitó suspicacias y solicitudes de transparencia en el uso de los recursos. Aunque la erogación realizada en el diseño del proyecto ya era considerable, en opinión de algunos observadores, su cancelación no solo era necesaria debido al recorte presupuestal, sino que era apropiada debido al gasto que hubiera supuesto el pago de subsidios que se había comprometido. Además, en opinión de líderes empresariales de la península, el transpeninsular, y cito, no respondía a resolver una necesidad presente en Yucatán, por lo que su desaparición no afectaría a la economía regional, salvo la de aquellos que ya habían comprometido inversiones en el proyecto. Contra todo pronóstico, el proyecto ferroviario peninsular sería rescatado en 2017 por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. El proyecto de Nación 2018-2024, presentado el 20 de noviembre de aquel año, como plataforma electoral de la campaña obradorista, incluía diversas propuestas de construcción de infraestructura, entre las que se encontraba el tren turístico transpeninsular. Este primer proyecto contemplaba un trazado desde Cancún hasta Palenque, con 9 estaciones, entre las que se encontraban Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Calakmul, con un costo estimado de 65 mil millones de pesos. Después del triunfo electoral de julio de 2018, el proyecto ferroviario obradorista comenzó a sufrir importantes modificaciones en su trazado y especificaciones. Así, en agosto de 2018, el presidente electo anunció que el proyecto original, ahora denominado Tren Maya, de 830 kilómetros que tenía originalmente, se extendería a cerca de 1.500 kilómetros, añadiendo al trazado original un ramal que iría de Escárcega a Cancún, pasando por Campeche y Mérida. Es decir, este primer trazado, que era el trazado original del tren turístico transpeninsular, se añadió después del triunfo de 2018, este trazado que iría de Escárcega a Campeche,
a Mérida, Valladolid y Cancún. Pasando por Campeche y Mérida, lo cual elevó el costo del proyecto hasta alcanzar una cifra estimada de entre 120 y 150 mil millones de pesos. El proyecto Tren Maya pretende potenciar el desarrollo social, cultural y económico de la península gracias al aumento del número de turistas que hasta ahora se han concentrado en los destinos de playa, permitiéndoles visitar otros lugares con alto potencial como zonas arqueológicas y reservas naturales. Los objetivos que se persiguen con el proyecto son impulsar el desarrollo socioeconómico de la región sur-sureste y las comunidades locales, fortalecer el ordenamiento territorial de la península de Yucatán, fortalecer la industria turística en México, promover y resguardar las culturas indígenas locales, fomentar la inclusión social y la creación de empleo y proteger y rehabilitar las áreas naturales protegidas de la península. Cabe señalar que el proyecto del tren turístico transpeninsular contemplaba utilizar los derechos de vía de carreteras y tendidos eléctricos ya existentes, mientras que el Tren Maya planteó la construcción de una línea ferroviaria que, además de aquellos, utilizará los derechos de vía de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab. Esta empresa, la Ferrocarriles Chiapas Mayab, había sido fundada en 1999 por la Genesee and Wyoming, empresa estadounidense con sede en Rochester, Nueva York, y que opera diversas líneas en el noreste de Estados Unidos, además de Canadá, Bolivia y Australia, para participar en el proceso de privatización de las líneas que habían pertenecido a Ferrocarriles Nacionales de México. En agosto de 1999, obtuvo la concesión por 50 años de las líneas que habían pertenecido a los ferrocarriles, a los antiguos Ferrocarril Panamericano, que iba de Tapachula al entronque con el Ferrocarril Transísmico en la zona de Tehuantepec, y Ferrocarriles Unidos del Sureste, que había resultado de la unión del Ferrocarril del Sureste y de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, ¿no? Que en la década de los 70 se fusionaron y se integraron al sistema de ferrocarriles nacionales. A pesar de pertenecer a una de las compañías ferroviarias estadounidenses mejor capitalizadas, el Ferrocarril Chiapas Mayab no pudo hacer frente a los daños sufridos por sus infraestructuras, las cuales fueron severamente dañadas por el huracán Stan en octubre de 2005. Por este motivo, el 29 de julio de 2007, la empresa, el Ferrocarril Chiapas Mayab, dejó de dar el servicio público. Y aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoció en aquel entonces la titularidad de la concesión al Chiapas Mayab, el 10 de agosto de 2007 transfirió la operación de la línea al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Posteriormente, el 13 de julio de 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolvió, por causa de interés público, utilidad pública y seguridad nacional, la declaratoria de rescate de la concesión de las vías Chiapas y Mayab otorgada al Ferrocarril Chiapas Mayab. Entre los objetivos esgrimidos por el rescate de la concesión se encontraba, cito, transformar la infraestructura para mejorar la calidad y operación del servicio público de transporte ferroviario que permita al Estado promover el desarrollo económico y social de la región sureste y atender las necesidades presentes y futuras del movimiento de carga. Asimismo, la necesidad y conveniencia de integrar las vías Chiapas y Mayab con la vía del Istmo para construir una vía troncal. Es decir, lo que se hace con este rescate de la concesión en julio del 16 es recuperar estas dos líneas que, por cierto, son líneas que estaban separadas, ¿no? La línea Chiapas del Ferrocarril Chiapas Mayab y la línea Mayab, ¿no? De esta misma compañía, que estaban unidas por el FIT, por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El 26 de julio de 2016 se notificó al Ferrocarril Chiapas Mayab sobre la declaratoria del rescate, la cual extinguía y dejaba sin efecto su título de concesión. Perdón. Su título de concesión, por lo que los bienes de dominio público en materia de la misma
volvían de pleno derecho a la posesión, control y administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, como la compañía Chiapas Mayab había dejado de operar esta vía de la cual se reconocía inicialmente su titularidad, como había dejado de dar el servicio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recuperaba esta concesión para poderla operar a través del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Con esta resolución parecería concluido este asunto. No obstante, la página electrónica, y este es algo curioso, que no sé qué tan preocupante puede ser hacia el futuro, con esta resolución parecería concluido este asunto. No obstante, la página electrónica del Chiapas Mayab señala en su sección ¿Quiénes somos? Que el título de concesión otorgado a favor del ferrocarril Chiapas Mayab está plenamente vigente y permite al ferrocarril Chiapas Mayab explotar el ferrocarril hasta el año 2049. Es decir, no sé qué tan actualizada sea la información, pero según su página electrónica, esta compañía sigue reclamando la titularidad de la concesión. En suma, la declaración de nulidad de la concesión es relevante porque facultaría al proyecto Tren Maya para utilizar dicho derecho de vía. Porque si asumimos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recuperó el derecho de vía en 2016 y ya no hay ningún problema, entonces puede utilizarla sin ninguna complicación. Pero si el ferrocarril Chiapas Mayab sigue reclamando la titularidad de la concesión, pues tendría que haber un arreglo con esa compañía porque en su derecho de vía es que se construiría el ramal que iría de Escárcega a Campeche, de Campeche a Mérida, de Mérida a Valladolid y de Valladolid a Cancún. La desaparición del Chiapas Mayab es relevante porque algunos observadores argumentan que el servicio de carga no ha sido debidamente atendido por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el cual, recordemos, quedó como asignatario de la línea cuando en julio del 2016 la Secretaría de Comunicaciones recupera la concesión, se la otorga como asignatario al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En este sentido, se argumenta que el Tren Maya cubriría una demanda social insatisfecha, pues aunque tendría una clara vocación de promoción turística, también ofrecería el servicio de carga conectando las principales ciudades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Cabe señalar que no todos los actores coincidían en la necesidad de esta obra o en la importancia que le daba el entorno obradorista. Así, por ejemplo, durante la campaña presidencial, el entonces titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Benjamín Alemán Castilla, señalaba que existían proyectos ferroviarios, cito, más importantes que la construcción de un tren turístico Palenque-Cancún, fin de la cita, tales como libramientos ferroviarios en varias ciudades, equipamiento de cruces a nivel o incluso una nueva vía Guadalajara-Aguascalientes-Zacatecas o trenes suburbanos en el Valle de México, solo por mencionar algunos. Cuando estaba a punto de empezar la fase constructiva ya del Tren Maya, el trazado del proyecto volvió a sufrir modificaciones. Recordemos que el trazado con el que inicialmente se presenta el Tren Maya es este, haciendo un circuito alrededor de la península de Yucatán y teniendo un trazado que pasaba por Valladolid, Cancún, para luego bajar por la costa del Caribe. Si vemos en este mapa, aquí ya hay una nueva modificación. Perdón. Perfecto. Me indican que me quedan 5 minutos. No tardo nada. En julio de 2019, Fonatur informó que a sugerencia de la empresa asesora Steer Davis, encargada del plan maestro del tren, el tramo Valladolid-Cancún sería cambiado por un nuevo tramo Valladolid-Cobá-Tulum-Cancún. Es decir, bajaría primero a Tulum y luego subiría hacia Cancún, el cual significaría una reducción de 55 kilómetros y un ahorro de 5.500 millones de pesos. No obstante, en marzo de 2020 se informó que se regresaría al trazado original debido a inconvenientes técnicos detectados en la zona, pues existía una alta densidad de cenotes y una caverna de 90 metros de diámetro y 5 de espesor,
además de vestigios arqueológicos que no se habían detectado, sobre todo en esta zona, en la zona Covatulum. Para fines constructivos, el proyecto se había dividido en dos fases. La primera consta de 5 tramos y la segunda de 2. Fonatur espera que el primer tramo del proyecto, el tramo Palenque-Escárcega, esté funcionando para 2023. Y luego cada tramo deberá concluirse en alrededor de 2 años y medio cada uno, para luego iniciar la habilitación del material rodante y sus pruebas correspondientes. Bajo este escenario y siguiendo las estimaciones de Fonatur, los 7 tramos en los que se ha dividido el proyecto deberán concluirse en 2038, porque cada uno de estos tramos, repito, requerirá de 2 años y medio de construcción. Además de las infraestructuras necesarias para promover el servicio de transporte, el proyecto contempla diversas obras en torno a 18 estaciones y 13 paraderos propuestos, los cuales van desde la construcción de estaciones en áreas urbanas ya bien establecidas, Mérida, por ejemplo, hasta el desarrollo de nuevos núcleos de población en zonas deshabitadas, como en el caso de Calakmul, lo cual tendría un impacto mayúsculo sobre sus regiones adyacentes. En aquellos tramos en los que no se pueden explotar derechos de vía, se tiene contemplado asociar a los propietarios al proyecto, ya sean estos privados o ejidales, por medio de un novedoso mecanismo financiero conocido como Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces, FIBRA, los cuales aportarán los terrenos a dicho fideicomiso a cambio de una renta que dependerá del rendimiento bursátil de los valores emitidos por el ferrocarril. En cuanto al material tractivo, el análisis costo-beneficio realizado por Fonatur concluyó que era más barato utilizar biodiesel para alimentar a las locomotoras en lugar de utilizar electricidad. No obstante, el 30 de septiembre pasado, Fonatur y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un acuerdo para que el tramo Mérida-Cancún-Chetumal, el cual representa el 40% de la ruta, utilice energía eléctrica como fuerza tractiva. Ante los cuestionamientos medioambientales, el proyecto ha ido incluyendo mayores medidas de mitigación de impacto ecológico, como los pasos de fauna, tanto para la fase constructiva como para la fase operativa, las cuales representarán alrededor del 5% del costo de la obra. Para su financiamiento se plantea un esquema de inversión mixta con el que se pretende que el gobierno federal aporte capital semilla que será complementado con inversión privada, nacional y extranjera, aunque aún no se han detallado los mecanismos de dicha participación. Por último, debo señalar que desde que se anunció la construcción del Tren Maya, el proyecto ha levantado una considerable cantidad de críticas de muy diverso tipo, desde aquellas relacionadas con la consulta a las comunidades involucradas, sus impactos ecológicos en la flora y fauna de la península y en particular los efectos medioambientales esperados en la reserva de la biosfera Calakmul, los cuestionamientos del sector de la cultura sobre el uso comercial del patrimonio maya y el impacto que el aumento del turismo podría tener sobre la conservación de zonas arqueológicas, los señalamientos de demógrafos y urbanistas que ven con preocupación la creación de nuevos centros de población y las migraciones internas dentro de la península y de población centroamericana que la obra ocasionaría, así como las suspicacias de algunos científicos sociales sobre el modelo de desarrollo detrás del proyecto y su pertinencia para lograr una sociedad menos desigual en la región. En suma, aunque el proyecto ya ha comenzado, aún quedan interrogantes sobre su viabilidad e impacto que deberán ser satisfechas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valencia. Muy enriquecedora sus comentarios. La verdad es que nos ha abierto pues muchas interrogantes. La verdad es que yo desconocía la cantidad de información que existe y que se está generando. Y bueno, el hacer el recuento de estos proyectos que no se han ejecutado y que hoy están ahí a disposición para su análisis, bueno, la verdad es que
nos deja pues muy buen sabor. Le agradezco mucho su participación. Maestra Tere, ¿quiere hacer algún comentario? Nosotros solamente tenemos en este momento algunas felicitaciones para Arturo, para Juana María, y al final haremos la ronda de preguntas. Perfecto. No, pues creo que pasamos, en efecto, creo que es muy, muy interesante el planteamiento de Arturo. Prácticamente ninguno de los análisis que he leído sobre el tema del Tren Maya se han abordado las cosas de esta manera, y recuperar toda esta historia es una cosa que será realmente importante. Hablábamos de que una de las tareas de esta que hacemos nosotros es tener una perspectiva histórica para poder hablar los proyectos contemporáneos. Pasamos entonces a la siguiente presentación. Mónica Tobón Avendaño, ella es arquitecta, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha trabajado para el municipio de Puebla en obras que incluyen la residencia en trabajos de restauración e intervención del Portalillo de San Francisco, la restauración del Teatro Principal, así como la restauración del Museo de la Revolución. Actualmente estudia como becaria la maestría en arquitectura con especialidad en conservación del patrimonio edificado en la misma Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la que pertenece al programa de posgrado del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, CONACYT. Su tema como trabajo terminal es uso cultural para la estación de ferrocarriles de Esperanza Puebla, estrategia para su conservación. La estación de Esperanza Puebla es un caso particularmente interesante porque no es solo la estación, en realidad es un enorme complejo ferroviario en la ciudad. Mónica, por favor. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Buenas tardes a todos y agradezco la oportunidad a los organizadores del evento Encuentro, Diálogos, Investigación, Conservación e Interpretación del Patrimonio Ferroviario por la aceptación y la presentación de este tema. Para ajustarme al tiempo establecido, daré lectura a mi presentación y sin más preámbulo voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden indicar si ya pueden verla? Sí, muchas ya. Gracias. Muchas gracias. Mi tema es el asentamiento en el territorio de Esperanza por razón del ferrocarril. Primera concesión del ferrocarril en México. La primera concesión para la construcción del ferrocarril en nuestro país en 1837 tuvo una diferencia de 7 años con respecto a la de Inglaterra, que fue en 1830, cuando se inauguró la primera línea bajo el gobierno de Guillermo IV. El gobierno de México mostró su interés y preocupación en darle al territorio un impulso en la economía y, por lo consiguiente, en su desarrollo. Y cito, que los gobiernos mexicanos se preocuparon de la construcción de ferrocarriles en el país al mismo tiempo que las principales naciones del mundo, pues apenas habían transcurrido 7 años de la inauguración de Liverpool a Manchester. Fin de la cita. Antes de que se diera la primera concesión para la construcción del ferrocarril, se realizaban consultas para establecer el camino más propicio para atender los rieles del tramo de México a Veracruz. Incluso se sabe, cito, en cuanto al camino de Veracruz, se ha nombrado una comisión para que resuelva ¿cuál es la línea más corta de México a Veracruz y más practicable? ¿Y cuáles son los puntos del Valle de México enfilados a esa línea? Gracias a esta comisión, se aseguraba la comunicación entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Este proyecto estaría acompañado de un presupuesto que tenía como fin mejorar los caminos de la República para lograr el desarrollo que se buscaba tuviera nuestro país.
1837 resulta una fecha clave, pues comienzan con las pláticas y acuerdos para otorgar la primera concesión del ferrocarril. Durante la administración del presidente Anastasio Bustamante, quien le otorgó la concesión al exministro de Hacienda Francisco de Arrillaga. Él fue un comerciante español establecido en Veracruz, quien asumiría la dura y complicada tarea de comenzar con la construcción de la línea de México a Veracruz. Diferentes acontecimientos hicieron que no se concretara la construcción de dicha línea. Algunas de las causas fueron que Arrillaga no contaba con el capital suficiente, el tiempo pasa y la concesión caduca, y a esto hay que sumar la muerte de este incipiente empresario ferrocarrilero. Tendría que llegar el año de 1855, cuando el presidente Antonio López de Santa Anna da a los señores Mozo Hermanos la prerrogativa de construir un ferrocarril de San Juan a Acapulco, y en un año logran además el tramo de México a Guadalupe. Los hermanos Mozo venden a don Antonio Escandón, quien fuera un industrial y banquero que se interesó en la construcción del ferrocarril, y el cual también fue miembro del grupo que en Miramar le ofreció la corona de México a Maximiliano de Habsburgo. Dicha venta se realizó el 31 de agosto de 1857. Escandón se encargaría de comenzar los trabajos para unir Veracruz con la Ciudad de México, hecho que le permite ser considerado como el pionero en la construcción del ferrocarril. El mexicano, línea de México a Veracruz. La primera línea en recorrer el territorio mexicano fue la llamada El Mexicano. El recorrido iba de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. En su trayecto pasaba por diferentes lugares como Tepexpan, Teotihuacán, Otumba, La Palma, Irolo, Apa, Soltepec, Guadalupe, en Tlaxcala por Apizaco, Santa Ana, Huamantla, Panzacola, en Puebla por Amozoc, Acajete, Rinconada, San Andrés, Boca del Monte, en Veracruz por Maltrata, Orizaba, El Fortín, Córdoba, Atoyac, Paso del Macho, La Purga, Jalapa, entre otros. En 1850 se inaugura un primer tramo de 11 kilómetros de longitud, comunicando Veracruz con El Molino. Este sirvió de troncal del ferrocarril mexicano. Para cuando fue terminada esta línea, se habían librado diferentes guerras y su inauguración se realizó a principios de 1873. Y cito, línea que fue terminada después de sortear las guerras intestinas y la intervención francesa. Fin de mi cita. Todo el territorio se vio transformado poco a poco. Algunos asentamientos se consolidan y otros surgen a la par de las estaciones del ferrocarril. La movilidad de personas y de mercancías, no solo nacionales, ya que al recorrer grandes distancias de extremo a extremo de la República, promueve el desarrollo económico de cada sitio y región, lo que permite establecer el gran impacto que traería el ferrocarril al país. Del autor Aguayo, en su libro Estampas Ferrocarrileras, podemos leer lo siguiente. Solo merecen el título de ferrocarril los llamados troncales o representativos, aquellos que ayudan a la comercialización, los que hacen suprimir las economías cerradas e impulsan el intercambio de mercancías, los que ayudan a la conformación del mercado nacional y por tanto recorren grandes distancias que llevan a la costa o a la frontera. El asentamiento y desarrollo en Esperanza. El comienzo del asentamiento de Esperanza en el estado de Puebla se da con la llegada del ferrocarril a dicha región, cuando por contrato de concesión del 30 de abril de 1875, la empresa del ferrocarril mexicano adquiere los terrenos de la hacienda de San Antonio de Abajo. Las características del terreno amplio y de grandes dimensiones que serviría para la instalación de la estación del ferrocarril, que llevaría el nombre de Esperanza, tendría la intención principal de su construcción de servir para que en ella se realizaran los cambios de locomotoras para continuar su camino hacia las famosas cumbres de Maltrata,
montañas que van de los 1.500 a 2.800 metros de altura que rodean el valle. Además de gozar de un mejor clima que otras estaciones en la zona, como la de Boca del Monte. Incluso se dice, cito, el clima es mucho menos extremoso en Esperanza que en Boca del Monte. El terreno es horizontal en una gran extensión, lo cual, además, las ventajas que ofrece para el servicio de una estación donde se cruzan trenes y se hacen cambios de locomotoras, quitará desgracias que puedan originar un descuido o una mala fe. Fin de mi cita. La construcción de la estación comienza el 13 de mayo del mismo año de adquisición de los terrenos y para el 7 de enero de 1876 ya se habían construido algunos espacios que harían mejorar su funcionamiento, como la taquilla, habitaciones para los empleados, una bodega de carga y un espacio para las locomotoras. El proyecto de construcción de la estación perteneció a una empresa de origen inglés. Sobre los espacios que conformaron la estación, se conoce que fueron la taquilla y express, el otro restaurante, una bodega y el cobertizo para locomotoras. El proceso de construcción estuvo a cargo del ingeniero Eduardo L. Gallo. Algunas referencias sobre la estación señalan que la construcción de la estación de La Esperanza, cuyos planos no han sido examinados por el ingeniero inspector, está para terminarse. El edificio de la estación se compone de dos pisos. En la planta baja se han colocado las oficinas de jefe de estación y telégrafo y dos salas de espera de primera y segunda clase. Sus altos se reservan para habitación de ambos empleados. La bodega de carga está concluida y en su construcción una parte destinada a las máquinas. La inauguración de esta estación de Esperanza se da en el año de 1876. Otra característica que sobresalía de la estación El Mexicano es que las instalaciones del hotel contaban con un restaurante, el cual era atendido por la familia Fontaine. El uso de este establecimiento se veía beneficiado en el tiempo en que la estación se hacía el cambio de máquinas, el cual era suficiente para que los visitantes y pasajeros pudieran ingerir los alimentos brindados por el restaurante, o bien consumir los que ofrecían en sus canastas las vendedoras propias del lugar. Estación de Esperanza, Tehuacán. Pero no solo fue la estación erigida en dicho lugar la que mencioné anteriormente. En el año de 1877, el ingeniero Mariano Téllez Pizarro presentó el proyecto para una línea local de Esperanza, Tehuacán. Esta sería de tracción de sangre y de vía angosta, siendo su inauguración el 24 de diciembre de 1879. Y cito, cuando comenzó el gobierno del general Porfirio Díaz, nuevamente el ingeniero Téllez Pizarro presentó su propuesta y el 13 de abril de 1877 fue aceptada. Pronto se iniciaron los trabajos y 2 años después el ingeniero vio culminada sus sueños. Dicha línea perteneció a la del Mexicano del Sur, la cual comenzó con su tramo que iba de Esperanza a Tehuacán y para el año de 1886 se proyectó de Tehuacán a Oaxaca. La ruta que llevaba a esta línea era por el estado de Sale. Puebla, pasando por Avisale. Tecali, Tepeaca, Tecamachalco y Tehuacán, y en el estado de Oaxaca por Teotitlán, Huicatlán y Etla para llegar a la capital. Para el año de 1910, esta línea contaba con 366 kilómetros. La construcción del tramo de Esperanza a Tehuacán constaría de 3 paraderos, y uno de ellos sería para la estación de Esperanza. Esta se realizó en una extensión de terreno de 200 varas de largo y 100 de ancho. A pesar de llevar el mismo nombre, ambas estaciones contaban con características diferentes. La del Mexicano del Sur contaba con instalaciones más modestas, casi de humildad franciscana, a diferencia del Mexicano, que era de mayor tamaño, la cual mantenía la vanguardia y, como lo mencioné anteriormente, pertenecía a una compañía extranjera.
Otra estación edificada en Esperanza es la llamada El Xúchil. Así lo describe el acta escrita por la sesión del 25 de noviembre, donde se concesiona una línea para explotar la madera de Veracruz. Esta línea tuvo un total de 26 kilómetros de construcción en su tramo de Esperanza al Xúchil. En dicho documento se describe lo siguiente: la Secretaría de Estado y del Despacho de Comunicaciones y Obras Públicas celebró un contrato con los señores Chopin Hermanos, en virtud del cual se obliga a construir una línea ferroviaria que, partiendo de Esperanza, llegue al Xúchil en el estado de Veracruz. Desarrollo en Esperanza. Si bien en la región existían las haciendas de San Antonio de Abajo y la hacienda de San José, con el establecimiento de estas estaciones en la misma y, claro, en nuestro país, comienzan a implantarse de manera espontánea campamentos de los que fueron los trabajadores de ferrocarril y no solo los que comenzaron con la construcción, también los que trabajaban en las estaciones, como el jefe de la misma, maquinistas, minero, telegrafistas, entre los muchos oficios que se desempeñaron en la industria del ferrocarril. Pero también se encontraban los que llegaron para establecerse en los alrededores de las estaciones, los cuales no contaban siquiera con una choza, pero sí con la firme idea de establecerse en el que encontraba su trabajo, un espacio donde el crecimiento y el desarrollo que trajo el ferrocarril les dotaría de un hogar. ¿Y qué decir de los vendedores que llegaron de lugares como Cañada, Palmar de Bravo, Maltrata, Huatzicintla y hasta gente que venía de Rinconada, que esperaban el tren para ofrecer sus productos? Llegaban hasta la estación y ahí esperaban su tren de regreso a casa. Con el ir y venir de todos los días, las personas que eran de fuera vieron la posibilidad de instalar sus viviendas alrededor de los terrenos de la estación con el fin de ya no dejar diario. Y es así como de ser campamentos dispersos, crecieron hasta llegar a ser un pueblo. Esto es lo que sucedió con lo que conocemos como el municipio de Esperanza. Así lo deja escrito el periódico de la Nación del año de 1917, con la fecha del 29 de septiembre, momento en el cual el gobernador en turno, Alfonso Cabrera, eleva la categoría de pueblo a la estación de Esperanza. En tan importante documento se puede leer lo siguiente: que en virtud de la solicitud presentada a este gobierno por todos los vecinos de la estación de Esperanza del municipio libre de Atzicintla, extinto distrito de Chalchicomula de este estado, para que se eleve la categoría de pueblo y pueda consagrarse al desarrollo y desenvolvimiento de sus elementos de riqueza, por ser un punto de reconcentración de los ferrocarriles de México a Veracruz, Mexicano del Sur, Ramal de Tehuacán a Esperanza y Ferrocarril del Xúchil. En este mismo documento se informa que para ese año el número de familias era de 261, con un total de habitantes en Esperanza que ascendía a 977, así como la creación de un fondo legal para la formación del pueblo de Esperanza, del Consejo Municipal de Atzicintla, municipio de Chalchicomula, del estado de Puebla. Sobre la urbanización de Esperanza. Partiendo de la estación, la cual se trata de un tipo de organización lineal que consiste en un espacio que a lo largo de su longitud distribuye un conjunto de espacios de diferente tamaño, forma o función, y que a pesar de tratarse de un asentamiento que tiene como origen las vías férreas, no podemos considerar que se haya constituido de manera lineal como tal. En base a esto, se realiza el siguiente análisis. La construcción y crecimiento del asentamiento se va edificando de manera que el trazo de sus calles es paralelo a la estación y perpendicular a la misma, formando así un plano ortogonal en cuadrícula o también conocido de damero. Dentro de la estación se contaban sí con los espacios para el trabajo, el descanso y hasta la educación. Pero obviamente, con el crecimiento de la población, también fueron aumentando las actividades y necesidades, incrementando así el tamaño del asentamiento, no solo con viviendas. En cuanto a sus vialidades,
Resultado de dicho trazo, encontramos que, a espaldas de la misma estación, se ubica la carretera de Cuota, Puebla-Veracruz. Además, claro, de contar con calles que circundan la estación, las cuales parten de ella y desembocan en la misma. Estas van desde el tipo secundario, como la calle Reforma, así como la 2 Oriente, y de tipo terciario, como la privada de la 10 Oriente y calle Manuel Ávila Camacho. Se fueron instalando alrededor de la misma espacios como la fábrica que se ubica frente de la estación sobre la calle 10 Poniente, el mercado que se encuentra sobre Reforma a solo 2 calles de la misma y el Palacio Municipal que está a 6 calles paralelas a la estación entre Miguel Hidalgo y Morelos. Estos son ejemplos de cómo su crecimiento se dio al sur de la estación, quedando fuera de ese emplazamiento a pesar de ser el punto de partida. Un comentario final. Muchos fueron los beneficios que trajo la llegada del ferrocarril, como la comunicación con puertos de otros países, así como sus fronteras. Gracias a la presencia de las diferentes estaciones que permearon el territorio nacional, se logra conjuntar el desarrollo económico y social en nuestro país. Ejemplo de esto sucedió en Esperanza, asentamiento que obtiene su elevación a pueblo, logrando así que un centro ferroviario consiga este título, dando ejemplo que gracias a la llegada de los trabajadores de la estación, sus familias y los vendedores, y por qué no decirlo, de algunos viajeros que llegaron para quedarse, se fue modificando el panorama geográfico de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pavón. Quisiera hacer un pequeño comentario. Bueno, en primer lugar, las felicitaciones de María de la Paz, de Ricardo Moguel, para el doctor Arturo Valencia y para Juana María. Felicitaciones de Beto Páez y muchas más felicitaciones. Y bueno, yo quería comentarles un poco que efectivamente la construcción de los ferrocarriles en México ha generado una multiplicidad de controversias, unas a favor y otras en contra. Ayer como hoy se discutieron y se discuten el trazo de vías, tipo de equipo, inversionistas, normativas, etcétera. Y más tarde, en el siglo XX, se plantearon proyectos que tomaron como experiencia algunos proyectos del pasado, como es el caso del Ferrocarril del Sureste, que se construyó de 1934 a 1950, aunque se planteó como proyecto desde la primera década del siglo XX. En ese sentido, quería comentarle al doctor Valencia, si nos pudiera un poco compartir, cuáles serían las fuentes que consultó, si están accesibles. Sí, bueno, pues yo me dedico sobre todo a la historia de los ferrocarriles en la primera mitad del siglo XX y a finales del siglo XIX, pero pues ahorita con la polémica y la discusión que ha despertado el proyecto del Tren Maya, pues ha habido pues la oportunidad y el interés de que se trate un poquito sobre sus antecedentes desde una perspectiva histórica. Por lo mismo, prácticamente todas las fuentes que he estado leyendo en los últimos meses para informarme sobre el proyecto son fuentes que se pueden localizar en internet. Prácticamente todo lo que he encontrado son estudios que hay en línea. Y digamos que ahí hay varias, como varios frentes, por decirlo así, o varias acervos, entre comillas, digitales que pueden consultarse. El principal acervo para informarse sobre el proyecto en sí es la página del Fonatur. El Fonatur, el Fondo Nacional Impulso a Turismo, generó una página que se llama trenmaya.org, si no mal recuerdo. Y ahí hay un acervo documental, hay una,
una sección de documentos en los que viene pues prácticamente toda la información necesaria para conocer el proyecto a profundidad y sus distintos aspectos. Y luego también se puede hacer el seguimiento de prensa desde los comunicados que ha ido sacando Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fonatur, la propia agencia reguladora, etcétera. Todo eso se puede sacar desde la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y luego seguimiento de prensa, ¿no? Que es también pues, muy importante. Sobre todo, yo he encontrado muy útil tanto el Financiero como el Economista, que han sacado múltiples notas sobre el asunto. Bueno, eso por un lado. Y también, digamos, la parte de la crítica al proyecto también es muy abundante. Sobre todo hay grupos de investigación en el sureste del país que se han ido conformando en los últimos 2 años y que han explorado distintas facetas del proyecto. Y ahí también podríamos, digamos, agrupar estos estudios. Yo creo que los más abundantes son los que tienen que ver con el impacto ecológico, de los cuales hay muchos estudios relacionados. También hay una buena cantidad de estudios que yo he identificado, que he revisado, sobre el impacto, digamos, demográfico y urbanístico, que también es algo que se ha estudiado ya para esta región. Migraciones, qué se espera del proyecto. Ese es como otro bloque de documentos. Y bueno, también hay documentos que estudian la cuestión cultural, ¿no? ¿Qué se espera de las zonas arqueológicas y la llegada de esta importante cantidad, este importante aumento en el número de turistas, digamos? Pero todo lo que he ido conformando, que lo que he leído en los últimos meses, son fuentes públicas que se encuentran en línea. Sí, muchísimas gracias. Maestra Tere, ¿quiere hacer algún comentario? ¿Está cerrado su micrófono? Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, me gustaría mucho decirle a Juanita que el ejemplo de intervención de los ferrocarriles de vías de Caubil es un ejemplo muy interesante, porque a diferencia del ferrocarril, no se establece antes de nada, sino llega y se establece atendiendo y adecuándose a las necesidades particulares de la explotación de determinada producto, en este caso un producto agrícola, ¿no? Pero lo fue también para el caso de las mineras. En México, sin duda, el ejemplo más interesante es el que se desarrolló en Yucatán y que ella ha estado estudiando. Eso en términos de lo que fue el impacto de este ferrocarril en el territorio, que tenía que ver también con la forma de explotación como se estaba dando y el impacto que tuvo en la población. La península de Yucatán y la península y hasta Chiapas es un territorio habitado milenariamente, ¿no? Y allí en ese territorio habitado milenariamente y con una riqueza cultural, lo que yo llamaba antier una riqueza biocultural, es donde se desarrollan ahora también estos nuevos proyectos. Cuando hablamos de un impacto cultural, no hablamos solamente de un impacto en las zonas arqueológicas, que eso, por supuesto, es muy importante, o lo que puede ser el impacto en las ciudades, patrimonio de la humanidad, etcétera, sino en la población. Una población que tiene unas culturas, como ya mencioné, milenarias, y en la que han enfrentado el desastre en distintos momentos y de distintas maneras. Es una de las cosas más importantes que ha atendido, yo creo,
el tren y será una de las cosas que tenga un mayor, que reciba un mayor impacto la población. Bueno, y sí, el territorio hoy no lo concebimos solamente como el espacio, ¿no? Es el caso de Esperanza, seguramente cuando se estableció el ferrocarril allí, pues era el espacio, pero después provocó grandes cambios en términos sociales, en términos económicos, y hoy Esperanza está buscando en la rehabilitación, en la renovación, en un nuevo uso de la estación, la memoria que la fortalece y le da también es perspectiva de futuro, ¿no? En fin, son todas discusiones que están abriéndose en distintos tiempos y en distintas perspectivas, que son todas muy importantes y que enriquecen muchísimo este encuentro. Muchísimas gracias a todos, a Ana maestra, María, a Marcela. Sí, sé que tienes preguntas. Gracias. A Mónica y a Arturo por todo este esfuerzo para reunirle material para el encuentro. Sí, Isabel, ¿nos dices, por favor, si tienes preguntas o comentarios, por favor? Sí, tenemos más felicitaciones. Enrique García Vega, muy interesante hablar sobre vías de Caubil. Felicita a Juana María. Beto Paz, cronista de Pueblo Viejo, Huehuetlán, también manda saludos. Mónica Guardián, Noé Mayoral, Octavio Eduardo y José Antonio Ruiz Jarquín los felicita por sus contribuciones a la investigación del tema ferroviario. Hay una pregunta de Diego Elías que tiene que ver más bien con una pregunta relacionada con lo que se encuentra de documentación disponible en el centro de documentación, en el museo, que si existe archivo de normas y reglamentos para la construcción de ferrocarriles, porque está realizando una tesis. Sí hay información en archivo histórico y en biblioteca especializada. Puedes acudir con nosotros y tenemos este tipo de material a disposición de los interesados. Maestra, muchísimas gracias. Gabriel Muchas Jiménez. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.